Empezamos en la ciudad Omnipotencia, el nexo de los dioses donde todos ellos se reúnen. Pero la pregunta es, ¿qué es un dios? En la biblioteca de la ciudad, el bibliotecario le pregunta a Carnage, ¿qué es lo que hace aquí? Lo más probable es que sea como los demás, y que haya venido en búsqueda de respuestas. Sin embargo, no tiene el coraje para hacer las preguntas necesarias. Carnage ha venido a este lugar para descubrir si realmente es un dios. No obstante, el simbionte responde que él sabe lo que es. Él ya conquistó todas las debilidades de su carne. Tiene los poderes de un dios y la inmortalidad de un dios. Él se ha hecho lo que es ahora. El bibliotecario continúa insistiendo en que Carnage no está haciendo las preguntas correctas, así que el simbionte le pregunta qué debe estar preguntando. Según el bibliotecario, las preguntas son simples. Si Carnage es un dios, ¿quién le reza? ¿Quién lo adora? ¿Cuál es su doctrina? ¿Para qué fue creado? ¿Cuál es el propósito de Carnage? El bibliotecario golpea al simbionte con su bastón, el cual posee un agujero negro, enviando a Carnage hacia un lugar que desconoce. En el futuro él se arrepentirá de esto, ya que aún no comprende que le ha dado a Carnage exactamente lo que estaba buscando. El simbionte comienza a viajar a través de las dimensiones y el tiempo. El agujero negro empieza a despedazarlo, pero Carnage no está asustado. El dolor no significa nada para él. Carnage finalmente llega a su hogar. Es aquí donde todo comenzó, la isla Riker. Aquí nació el simbionte. Aterrado, uno de los presos le pregunta quién es, y de inmediato Carnage le muestra. Luego el simbionte por fin comprende qué es lo que tiene que hacer. Él sabe qué es lo que necesita, y ahora en su estómago tiene la materia prima para lograrlo. Las células y el ADN son reformadas, y combinadas con las memorias de un hombre que estuvo aquí hace 2 décadas. El simbionte da a luz. Otro Cletus Kasady ha nacido. El asesino no siente terror. Pronto las memorias de los últimos 10 años ingresan a su mente, y luego Carnage le dice que en ese entonces no estaban listos, pero ahora lo están. Al mismo tiempo, en su departamento, Flash despierta. Él ha tenido una pesadilla. Este sentimiento es muy inusual para él, porque después de mucho tiempo está teniendo sentimientos nuevamente. Volviendo con Cletus, él se pone al día con el siglo XXI. El avance que los humanos han logrado lo sorprende, pero ahora Carnage está hambriento. Él es insaciable. En este hambre, Carnage encuentra aquello que ha estado extrañando: las necesidades, los deseos humanos, las ganas de vivir, de actuar, de reproducirse, de asesinar. Cletus y Carnage se han unido y ahora son uno solo. Paralelamente, Anti-Venom siente una nueva presencia. Algo ha cambiado en el ambiente. Pero hasta que pueda ver qué está pasando, Flash Thompson tiene que continuar su vida. Y él ha llegado tarde al trabajo. Mientras tanto, en el restaurante, Cletus le pide un café a la camarera llamada Sara. La mujer le pregunta qué es lo que está leyendo. El asesino está leyendo la Biblia. Sin pensarlo, Sara dice que lo lamenta. Cletus no le entiende. Quizás Sara no es una mujer que le tema a Dios. Y esto es cierto, Sara nunca comprendió eso. ¿Por qué deben temerle a Dios? Cletus piensa que Sara tiene problemas paternales, y luego le pregunta qué es lo que está escuchando. La muchacha está escuchando un podcast sobre crímenes. Ella pregunta si es que Cletus desea que apague el volumen, pero el asesino le pide que no lo haga. Le parece muy interesante. Cletus le pregunta por qué lo escucha, y ella no lo sabe. La hace sentir preparada para el mundo que está allá afuera. Después de todo, el mundo es un misterio. Esto hace que Cletus lo comprenda. El misterio es la llave. Es lo más importante. El simbionte siente el peso de su divinidad, pero él es suficientemente fuerte como para hacerle frente. Las horas pasan y Cletus forma un plan, una doctrina, y se siente correcta. Parece que el mundo por fin está listo para algo de matanza. 2 semanas después, Flash continúa esperando, y entonces en la radio escucha que hay un sospechoso a pie. Flash desea que la situación no sea tan mala como él espera. Pronto va a darse cuenta de que está equivocado. Agente Anti-Venom recorre la ciudad de inmediato. Seguidamente observamos a Cletus. Él ha llegado a la casa de John. Este hombre no murió durante la guerra, pero su mente se quedó atorada allí. Todos sus amigos están muertos, y John no tuvo el coraje para suicidarse. Carnage ha venido a hacerle una visita. Asesinar ya no está dentro de los desafíos que enfrenta el simbionte. Él es un dios, pero aún así lo hace sentirse mucho mejor. Él puede ver algo de alivio en los ojos de John mientras acaba con su vida. Tal vez Carnage sí sea un dios piadoso al final del día, pero es de esta manera que todo comienza. La siguiente víctima se llama Thomas, y él intenta luchar. Matthew llora, pero al final todos mueren, uno por uno, y todos mueren solos. Además, a nadie le importa si ellos mueren. Luego Carnage llega a una prisión. Aquí se encuentra un hombre llamado Philip. Cuando él tenía 19, tomó el arma de su padre y realizó un tiroteo en masa. Él logró asesinar a 4 personas, incluyendo su ex enamorada. Philip tenía planeado suicidarse después del ataque. Iba a suicidarse para probar que él importaba, pero
pero luego descubrió que su vida no lo hacía. Carnage ha venido a visitarlo y le pregunta si ha encontrado a Dios. Philip responde que lo está intentando. Entonces el simbionte le propone que recen. Philip piensa que se ha vuelto loco. Sin embargo, Cletus continúa rezando. Y cuando termina de orar, Philip yace en el suelo sangrando. Luego nos reencontramos con Flash en un bar. Él ha estado tomando por varias horas y continúa observando su teléfono. La bartender le pregunta si está esperando que alguien lo llame. Y no se equivoca. Flash se ha dado cuenta que nadie le escribe. Es él quien inicia todas las conversaciones. Flash pide un trago más, pero la bartender le dice que no le va a dar más tragos. Y no es porque Flash ya esté ebrio. Él no puede estarlo gracias al simbionte. Es porque su cuenta ya está bastante alta. De repente una pelea se desata dentro del bar. La bartender intenta detenerla, pero antes de que salga golpeada, Flash se lanza al ataque. Mientras tanto, Cletus ha llegado al departamento de Nathaniel Jones, un millonario. Cletus le pregunta si piensa que es especial. Porque realmente no lo es. Todos los humanos piensan que son especiales, pero Nathaniel al final lo único que ha logrado es tener mucho dinero. Para Cletus él solo es una oportunidad perdida, vistiendo un traje de $12,000. Nathaniel solo es especial porque el mundo piensa que es especial, y en este mundo eso es todo lo que importa. Las creencias. De regreso al bar, Aria detiene a Flash, porque a pesar de que él quería ayudar, la bartender le dice que ese no es su trabajo. Está lastimando a la persona que se ha intentado detener. Aria le pide que simplemente se vaya a casa. Flash lo lamenta, él solo quería ayudar. Pero no le queda de otra, así que parte. Después observamos una caja misteriosa en la calle. Dentro se encuentra la nueva víctima de Cletus, Nathaniel Jones. Cletus sabe que el mundo es indiferente. En vez de preocuparse por Nathaniel, se preguntan si esta es una campaña de marketing. ¿Qué es lo que este hombre estará vendiendo el día de hoy? Entonces desde el suelo emerge un líquido. Cuando entra en contacto con Nathaniel, la piel empieza a arderle. La gente solo puede observar, sin comprender qué está sucediendo. Y no toma mucho tiempo antes de que Nathaniel muera. Paralelamente Flash siente algo. Él revisa su teléfono y pronto lo comprende. Lo que le está sucediendo a Nathaniel es una advertencia, un aviso, una invitación. Agente Anti-Venom se pone su traje, pues Cletus Cassidy, Carnage, está invitando a todos hacia su iglesia. Muy bien muchachos, de esta manera termina el primer capítulo de Carnage por Torun Grombek. Y vuelvo a decir lo que siempre he dicho sobre Carnage, lo están sobrecomplicando por las puras. Carnage es uno de los personajes más simples que existe, es solo un asesino, es un psicópata, no importa nada. Pero el giro que Torun Grombek quiere darle es, está buscando ser un dios y para ser un dios necesita una religión. Y paralelamente vamos a hacer críticas al siglo XXI y a los millonarios y cosas por el estilo. Queremos enviar un mensaje dentro de nuestra historia. Me parece muy rebuscada esta historia, o esta trama mejor dicho. Porque el objetivo de Carnage, antes de que esto empezara, era luchar contra Eddie Brock. Se había convertido en un dios entre comillas, porque había derrotado a Null. ¿Cómo pasó de eso a, no saben qué? Voy a fundar mi religión. ¿Cómo nació la necesidad de tener otra vez a Cletus? Si había estipulado bastantes veces de que no necesitaba a Cletus. Me parece que simplemente Torun Grombek está doblando la trama para tratar de escribir lo que ella quiere escribir, sin ser limitada por lo que había hecho anteriormente Ram B. Además, recordemos que durante el reinado de Carnage, a pesar de que Iron Man destruyó a ese Carnage, el que estaba con la armadura extrimbionte, sobró un pedazo de ese simbionte, y sobre ese pedazo se manifestó la cara de Cletus Cassidy, lo que quiere decir que siguen habiendo dos Cletus Cassidys y dos Carnage al mismo tiempo. No lo sé muchachos, honestamente no estoy muy interesado en lo que nos están proponiendo aquí. De por sí, cuando Ram B estaba escribiendo el cómic, tampoco estaba tan interesado. Todo esto de que Carnage quiere ser un dios y que esto que el otro, no me gusta. Simplemente me parece que Marvel se dio cuenta de que, ah bueno, pero si Venom, llegando a ser King in Black, vendió bastante, quizás Carnage, siendo King in Red, también venda bastante. Hay que hacer eso. Hay que hacer lo mismo, pero diferente. Eso es lo que siento al leer estas historias de Carnage recientemente. Lo único bueno de todo esto es que sale Flash Thompson. Y quizás en el futuro esto podría indicar de que Silence tal vez aparezca. Se olvidaron completamente de ella. Bueno, no completamente, aparece por un momento durante la muerte del Venomverso, pero ¿dónde está Silence ahora? En fin, en mi opinión esta comicación hace, no capta mucho mi interés. Siento que se aleja demasiado de la base del personaje. Incluso durante Carnage volumen 2, cuando mezclaron un poco a Cufón dentro de todo eso, Carnage se burlaba de todo el tema de la religión.
Porque para ese simbionte y para el asesino Cletus Kasi, nada de eso importa, nada de eso tiene valor en la vida, solo importa que él pueda matar gente. Nada más. No sé en qué momento decidieron que el personaje tiene que tener aires de grandeza y tiene que ser un dios y tener una religión y tener estos seguidores. No siento como si estuviéramos hablando de Cletus Kasi y Carnage. Pero bueno, digamos ustedes, muchachos, ¿qué opinan con todos estos cambios y con este nuevo giro del personaje? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.